Hola, queridos amigos de SayItCorrectly.org. Continuando con nuestro análisis de los verbos irregulares, continuing with the analysis we were doing about irregular verbs, tenemos que hasta ahora hemos visto dos grupos. El primer grupo donde no cambiaba, no había cambios en el presente, pasado ni participio pasado. Un ejemplo sería cut, 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 cortar, corté, cortado. Eran 7 verbos. En el segundo grupo vimos solamente 6 verbos. Era que teníamos que cambiar la D por una T, como en el verbo enviar, send, sent, sent. Enviar, envié, enviar. Hoy vamos a ver un grupo fonético totalmente diferente, un poco difícil para los hispanoparlantes, pero no se preocupe, se puede obtener el dominio de este sonido, la O y una A pequeñita, sí, ought. Entonces, tenemos aquí 6 verbos. Bring, traer. Buy, comprar. Fight, pelear. Think, pensar. Catch, agarrar. Y teach, enseñar. El grupo fonético se trata acerca de la O-U-G-H-T, que va a sonar ought. Así, bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Fight, fought, fought. Think, thought, thought. Catch, caught, caught. Teach, taught, taught. Noten estos dos verbos rojos aquí. No tiene una O, sino una A. Pero sigue siendo el mismo patrón fonético. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? What have we learned so far in regards to conjugating verbs? Con respecto a conjugar verbos. Que en el tiempo presente se utiliza el verbo to do, la tercera persona does, la tercera persona aumenta una S y las negaciones son don't y doesn't. En el tiempo pasado utilizamos el mismo verbo to do, pero en el pasado did para las interrogaciones y didn't para las negaciones. En el participio pasado, ¿para qué utilizamos el participio pasado? Para formar un tiempo que se llama presente perfecto. A mí no me gusta hablar mucho acerca de gramática, pero es necesario explicar que aquí utilizamos el verbo to have, que es el verbo haber en español, que también es un verbo auxiliar, para formar el presente perfecto. Y yo digo, I have brought, yo he traído. You have brought, usted ha traído. He has brought, él ha traído. Las negaciones con haven't, I haven't brought, yo no he traído. You haven't brought, usted no ha traído. He hasn't brought, él no ha traído. En la interrogación tenemos que anteponemos el verbo to have y queda, have I brought, he traído yo. Have you brought, ha traído usted. Has he brought, ha traído él. Eso es todo lo que hemos aprendido en cuanto a la conjugación de los verbos irregulares. Ok, este es el número 2 del segundo grupo fonético. El sonido ought, como dije anteriormente, es un poco extraño para los hispanoparlantes, pero se puede aprender y obtener el dominio de esta pronunciación. Si quieres seguir aprendiendo en cuanto a los verbos regulares e irregulares, visite nuestra página web. Ahí están en el capítulo 7 y 8. En el 7 los verbos regulares, en el 8 los verbos irregulares. Algo que se me olvidó decir anteriormente es, en el tiempo pasado, es que cuando yo digo I brought, yo traje, you brought, usted trajo, he brought, él trajo, pero en la negación, cuando usted dice I didn't bring, yo no traje, you didn't bring, usted no trajo, he didn't bring, no pueden haber dos pasados, porque el pasado está en el verbo auxiliar did. Visite nuestro canal Instagram y le vamos a seguir dando tips que son muy importantes recordar, porque recuerde, no es cuánto inglés usted sepa, es cómo lo diga. Y aquí en nuestro canal SayItCorrectly.org le podemos ayudar a que pronuncie el inglés que usted sabe mejor y absolutamente gratis. ¡Chao!